Bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Como cada lunes a las 7 de la tarde hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te invitamos a que estés junto a nosotros. Puedes encontrarnos en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto. También en YouTube, en Nuestras Voces en el Desierto. Y recuerda, dale like, me gusta, compartir, dale clic a la campanita. Así de esa forma otros pueden ser beneficiados también con los programas que aquí emitimos. Otra forma que tienes para comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp al más 1-801-499-1334. Ahí Puyi, tú puedes mandar tus comentarios, preguntas o temas que quizás te interese que hablemos en nuestros programas también. Así que sin más, vamos a pasar al tema de hoy. Hoy es un tema muy, pero muy importante que quiero que le presten mucha atención. Y el título es Respeta. Y hazte respetar. Así que vamos a comenzar con el tema. ¿Cómo saber si tengo una relación sana? Necesitan respetarse mutuamente. Sentir que la relación hace que los dos sean mejores personas. Necesitan compartir intereses mutuos, pero sin dejar de tener amigos y actividades fuera también de la relación. Necesitan resolver los desacuerdos pacíficamente y con respeto. Respeto es una palabra que vamos a repetir, repetir mucho en este programa. Toda relación debe hacer feliz a ambas partes. Cuando estás con tu pareja debes sentirte bien. Por eso tiene que existir el respeto. Y cuando hay respeto, se consultan lo que van a hacer. Cuando hay respeto, ninguno de los dos trata de controlar al otro. Cuando hay respeto, hay intereses en común. Le gusta hacer cosas juntos, pero ninguno de los dos se siente obligado a hacer algo que quizás no le guste hacer. Y si tienen un desacuerdo, y es normal tenerlos, ambos pueden sentir o decir lo que sienten, hablar hasta que resuelvan las cosas y después hacer lo que ambos han planeado hacer. Hacer jun cosas juntos y por separado. ¿sí? Tener ambas es muy bueno para la relación en una pareja. Ambos disfrutan de la compañía mutua y están contentos cuando están juntos. Ambos se sienten en libertad de tener sus propios amigos e intereses fuera de la relación. ¿Y cómo hacer para que tu relación sea más sana? Vuelvo a repetirlo, respetándose. Por eso respétense, comparte tus pensamientos y sentimientos, escucha lo que tu pareja tiene que decir, entérate también de los intereses de la otra persona. Hablen de deportes, música, películas o cualquier otra cosa que les ayude a conocerse y poder entenderse mejor. Por favor, ten tu propia vida fuera de la relación, no estés siempre en el mismo círculo. Es saludable también. Una persona se siente más atraída hacia otra cuando cada uno tiene sus propios intereses, cuando conservan las actividades de trabajo, con las amistades, con los pasatiempos ¿sí? en los que no participa tu pareja. Y en el momento del reencuentro, cuando te encuentras con tu pareja, lo vas a disfrutar mucho más. Resuelvan los desacuerdos con amor y, nuevamente, y respeto. Dos personas no siempre tienen que estar de acuerdo sobre las películas, la música o los deportes o otras cosas que más les gustan. ¿sí? Ni siquiera tienen que estar de acuerdo con la cantidad de veces que deben llamarse o verse. Y es natural que tengan desacuerdos, como lo dijimos, es muy natural. Pero lo importante es cómo llegar a un acuerdo. ¿Y cómo hacerlo? Con una buena actitud. Y de esa forma van a poder tener un desacuerdo saludable. <coughs> Las señales, vamos a ver ahora, de una relación enfermiza. Y por favor, esta es la parte más importante del programa. Las señales de una relación enfermiza. Los sentimientos de miedo, estrés y tristeza no son parte de una relación sana. La falta de respeto. No es parte de una relación sana, si aceptas algo, aunque sientes que no está bien, no es sano tampoco, no te sientes bien cuando están juntos, no es sano, analiza cuál es el problema sí por eso eh, tiene que ver siempre respeto, si te sientes reprimido, si tu pareja no te deja tener un buen desempeño en el trabajo o en las actividades del hogar y te haces sentir culpable de hacer las cosas que te gustan o te interesan. Sientas o mejor dicho, sientes que te controlan. ¿Mm? Tal vez cosas como estas escuchas en tu con, de tu pareja. Si me amas, mm, necesito que me avises dónde vas a estar. Es importante saber y decirle a tu pareja dónde vas a estar por si a uno o al otro le sucede algo, pero no para controlar. A tu pareja, o sea, necesita, mejor dicho, necesita sentirse eh, amado, respetado. Pero si no sientes eso, por favor, necesitas... Abrir tus ojos necesitas analizar la situación. Si uno de los dos o ambos llama al otro todo el tiempo, ten cuidado. Sientes que tu pareja es posesiva y asfixiante, ten cuidado. ¿Tu pareja te culpa de sus problemas? Ten cuidado. ¿Escuchas a menudo cosas como esta? Quizás eh, todo es por tu culpa. Como hablé de los celos, sentir celos casi todo el tiempo no es bueno. Es normal, sí, tener celos, pero la relación se daña si se dejan dominar por los celos. Tratar también de cambiar a la, la conducta de la otra persona no es bueno. Uno de los dos quizás le puede decir al otro, tienes que hacer las cosas a mi manera. Allí ya no hay respeto. Si puedes hablar, escucha bien, si puedes hablar con tu pareja y resolver los problemas, una relación enfermiza puede volverse saludable, pero si no lo logran, pero si no logran disfrutar del tiempo que pasan juntos, quizás tal vez es el momento de eh, tomarse un tiempo, analizar las situaciones o en un caso extremo, de terminar con esa relación. Por eso necesitas también tener cuidado si traspasan los límites. No debes traspasar los límites de tu pareja. Hay, hay cosas que nunca deben ocurrir en una relación. ¿Mm? Nunca deben de ocurrir. Y tu relación quizás podrá tener graves problemas. Y si estás pasando por alguna de todas estas cosas que hemos visto hasta aquí, o otras que vamos a ver ahora, como por ejemplo el abuso verbal, nunca es correcto gritarse. Nunca es correcto ofenderse. Intimidarse ni que hablar de insultarse. Y ni hablemos de empujar, golpear o patear a la otra persona porque estoy enojado. Tratar de controlar el comportamiento de la otra persona. Ten cuidado con todo ello. Forzar a la otra persona a tener relaciones sexuales. Siempre debes tener el derecho a negarte a dar atención o afecto. Ten cuidado con las amenazas. Si uno de los dos no obtiene lo que quiere, amenaza con lastimarse o lastimar a la otra persona. Romper o lanzar objetos durante una discusión o pelea. Si tu relación está pasando, presta atención por favor. Si tu relación está traspasando alguno de estos límites, la conducta debe frenarse de inmediato o la relación debe de terminar. Si estás teniendo problemas para terminar la relación, por favor busca ayuda. De algún consejero o alguien que te pueda ayudar, que se preocupe por tu bienestar. Habla con alguien de confianza acerca de cómo ponerle fin a una relación abusiva de un modo seguro. Usa lo que has aprendido para tratar de que tu próxima relación sea cada vez mejor. No hay excusas para el abuso. Nada de lo que digas o hagas es una relación para que te traten mal. Cuando las cosas se hayan calmado, puedes decirle a tu pareja quizás cosas como estas. No soporto que me insultes. No vuelvas a hacerlo, por favor. No me vuelvas a tratar así. No merezco que me hagas esto. Y si estás enojado o estás enojada, dímelo y te podré ayudar. No sacas nada con gritar y decir groserías que es lo que más comúnmente decimos. Y si vuelves a tratarme así, aquí se termina todo entre nosotros. El obedecer no es respetar. Nada de lo que alguien diga o haga es un motivo para ser abusivo. Tú mereces que te amen y respeten. Usar la fuerza, el poder, el control solo hace que tú obtengas lo que quieres. Pero esto no es el modo de hacerte. Respetar. Y si dominas o maltratas a tu pareja, es posible que obtengas lo que quieres, pero pierdes el respeto, el apoyo y el amor de tu pareja. Y si estás traspasando los límites, por favor, detente, detente ya, no lo hagas más. Y si no puedes detenerte, por favor, por favor, busca ayuda. Aprende a tratar a tu pareja con respeto. Busca controlar tus emociones como la ira o los celos y, ev y evitar las conductas abusivas y al cambiar tu comportamiento sabes qué vas a obtener el verdadero respeto perdón apoyo y amor que tú te mereces y sabes en cada programa me gusta terminar con un consejo de la palabra de dios y ella lo encontramos en efesios capítulo cinco. Y en el verso 33. Y así su palabra nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que, esposo, respeta a tu esposa, esposa, respeta a tu esposo. Y de esa forma, tu matrimonio, tu familia, va a ser feliz. Y vamos a terminar, como en cada programa, con una oración. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar junto a nosotros, gracias por estar ayudándonos y Padre ayúdanos a respetar, ayúdanos a poder amar, respetar y tener una hermosa relación con nuestra pareja. Gracias por lo que haces por nosotros y Padre en forma especial acompaña a todas las parejas del mundo. En su precioso nombre, amén y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te espero el próximo lunes a las 7 de la tarde, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de consejos para la familia. Bendiciones.